este mundo te voy buscando a ti, Señor, en mis hermanos, en los que sufren, en los que esperan tu salvación. Toda la tierra grita tu nombre, todos los pueblos esperan ya, todos te llaman, todos te buscan, solo el que alcanza su libertad. Da tu rocío, del pobre anhela, con agua viva su sed calmar. Que se abran todos los corazones, que un mundo nuevo quiere empezar. Toda la tierra grita tu nombre, todos los pueblos esperan ya. Todos te llaman, todos te buscan, solo en ti alcanzan su libertad. El Señor viene, su luz se acerca, rompe la noche, gritos de sol, son alegría, abrazo y beso, signo del reino que comenzó. Toda la tierra grita tu nombre, todos los pueblos esperan ya, todos te llaman, todos te buscan, solo el que alcanza su libertad. Y ahí la paz del Señor esté con todos ustedes. Bueno, señores, ya hemos prendido la última vela, ya la Virgen está de dolores de parto, ya casi ya pronto va a romper fuente. ¿No dicen ustedes las mujeres? Es algo así, ¿no? Sí, es que nosotros los célibes no entendemos mucho de eso, pero los maridos me imagino que sí. Así que ya está todo a punto de salir. Y yo creo que es importante que todos nos apuremos porque nos va a echar la Navidad. Y si no hemos preparado el corazón, tenemos que prepararlo rápidamente. Si algo nos queda sin terminar, necesitamos terminarlo pronto. Ya estamos a punto de la Navidad. Hoy ya se ha prendido la cuarta vela. El ciclo se ha cerrado. Ahora nada más que nos espera ese niño que viene. Ese niño que vino, ese niño que vendrá, ese niño que viene en cada momento de nuestra vida. Y hoy lo hacemos con una imagen, la imagen que ustedes me dirán, pero oiga, no estamos en cuaresma. No, pero la Virgen de la Macarena es la Virgen de la Esperanza. En un pueblecito, en un barrio en Sevilla que se llama La Macarena. Pero ella se llama la Virgen de la Esperanza. Y yo no sé si a ustedes les pasa, como a mí, que muchas veces le pido al Señor, dame fe, Señor, dame fe. Y también le digo, y dame la capacidad de amar, la caridad. Fe y caridad son dos cosas que todos hablamos continuamente. Pero las tres virtudes es fe y caridad. ¿Y por qué es tan importante la esperanza? Porque la esperanza es la que aguanta la fe y la caridad y la mete en el Señor. Por eso siempre que la iglesia pone un símbolo para expresar la esperanza, el símbolo que pone es el ancla. Porque nosotros sabemos que el mar sube y baja, nuestra vida sube y baja. La fe tiene altos y bajos. Nuestra caridad se impulsa algunas veces a dar y por otras cuantas veces nos quedamos egoístas encerrados. Así que las dos tienen movimiento, pero necesitamos algo que no tenga movimiento, alguien que esté firme, y esa es la esperanza. Que cuando me quiera comer a Dios como besos, confíe en Él. Que cuando me venga y quisiera decirle a Dios cuatro cosas por lo que me está pasando, siga unido en la fe. La fe, la esperanza, es el ancla de la fe y de la caridad, la que los mantiene en los momentos alegres y en los momentos tristes, la esperanza. María supo estarlo en el nacimiento, supo estarlo en la cruz. Siempre una mujer anclada en la esperanza. Su fe no estaba en el movimiento del aire. Su caridad no estaba en los vaivenes de su corazón. Estaba anclado en la esperanza.
Como pecadores, ¿no es verdad? Muchas veces hemos roto esas amarras y la ancla se ha quedado abajo y el agua ha seguido moviendo nuestra barca. Vamos a pedirle al Señor que perdone nuestros pecados y que nos dé la fuerza para empezar de nuevo. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Que Dios tenga misericordia de nosotros, que perdone nuestros pecados y que nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Oremos. Derrama, Señor, tu gracia sobre nosotros que hemos conocido por el anuncio del ángel la encarnación de tu Hijo, para que lleguemos por su pasión y su cruz a la gloria de la resurrección. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Y ahora vamos a salir todos los niños. A ver, todos los que están en la catequesis. Lectura del libro del profeta Miqueas. Esto dice el Señor: De ti, Belén de Éfrata, pequeña entre las aldeas de Judá, de ti saldrá el jefe de Israel, cuyos orígenes se remontan a tiempos pasados, a los días más antiguos. Por eso el Señor abandonará a Israel mientras no dé a luz la que ha de dar a luz. Entonces el resto de sus hermanos se unirá a los hijos de Israel. Él se levantará para pastorear a su pueblo con la fuerza y la majestad del Señor su Dios. Ellos habitarán tranquilos, porque la grandeza del que ha de nacer llenará la tierra y él mismo será la paz. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Oh Dios, restáuranos, que brille tu rostro y que nos salve. Oh Dios, restáuranos, que brille tu rostro y nos salve.
pastor de Israel, escucha. Tú que te sientas sobre querubines, resplandece, despierta tu poder y ven a salvarnos. Oh Dios, restáuranos, que brille tu rostro y nos salve. Dios de los ejércitos, vuélvete y mira desde el cielo. Fíjate, ven a visitar tu viña, la cepa que tu diestra plantó y que tú hiciste vigorosa. Oh Dios, restauranos, que brille tu rostro y nos salve. Que tu mano proteja tu escogido, al hombre que tú fortaleciste. No nos alejaremos de ti, danos vida para que invoquemos tu nombre. Oh Dios, restauranos, que brille tu rostro y nos salve. Lectura de la Carta a los Hebreos. Hermanos, al entrar al mundo, Cristo dijo, conforme al Salmo, no quisiste víctimas ni ofrendas, en cambio me has dado un cuerpo. ¿No te agradan los holocaustos ni los sacrificios por el pecado? Entonces dije, porque a mí se refiere la Escritura. Aquí estoy, Dios mío. Vengo para hacer tu voluntad. Comienza por decir, no quisiste víctimas ni ofrendas, no te agradaron los holocaustos ni los sacrificios por el pecado. Siendo así que eso es lo que pedía la ley, y luego añade, aquí estoy, Dios mío, vengo para hacer tu voluntad. Con esto, Cristo suprime los antiguos sacrificios, para establecer el nuevo. Y en virtud de esta voluntad, todos quedamos santificados por la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez por todos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Que el Señor esté en tu mente, en tu corazón y en tu boca, para que puedas proclamar y vida este Evangelio, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Aleluya. 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 Yo soy la esclava del Señor. Que se cumpla en mí lo que me has dicho. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquellos días, María se encaminó presurosa a un pueblo de las montañas de Judea y entrando en la casa de Zacarías, saludó a Isabel. En cuanto ésta oyó el saludo de María,
la criatura saltó en su seno. Entonces Isabel quedó llena del Espíritu Santo y levantando la voz exclamó: bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. ¿Quién soy yo para que la madre de mi Señor venga a verme? Apenas llegó tu saludo a mis oídos, el niño saltó de gozo en mi seno. Dichosa tú que has creído, porque se cumplirá cuanto te fue anunciado de parte del Señor. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Les decía al comienzo de esta celebración que ya terminamos la última, la cuarta vela, ya se ha cerrado el círculo, ahora lo único que nos queda es esperar esta llegada, esta celebración de algo que pasó, que nos recuerda que va a pasar. Porque recuerden que nosotros no nos estamos preparando simplemente por el nacimiento del Señor, porque al fin y al cabo llegamos tarde 2000 años, sino que en ese nacimiento del Señor estamos viendo todo un regalo de nuestro Dios que llegó, que llegará y que llega en cada momento. Y una de las cosas que nos damos cuenta es que en este periodo, de estas cuatro velas, hemos tenido diferentes personajes que nos han llevado de un sitio hacia otro. Y en el primero fue el profeta Isaías. Los dos siguientes fueron San Juan Bautista. Y hoy es María, aunque sea por boca de la mujer que era su prima, Isabel. Por tanto, hemos visto cómo este personaje nos han ido llegando hasta el momento que esa vela central se prenda, que la vela significa Cristo ya ha llegado. Hay dos cositas en este evangelio que a mí me gustaría repasar con ustedes o pensar con ustedes. La primera parte es lo que no se escribe, pero vemos cuáles son sus frutos. Es decir, si nosotros decimos qué tremenda manzana yo tengo, es porque tengo un árbol que es un gran árbol para dar fruta, porque esa fruta no salió así por casualidad, vino de ese árbol. Bueno, en este caso nosotros estamos viendo a una María que va presurosa hacia la casa de su prima Isabel. Pero ¿qué es lo que ha pasado antes de este momento? Y es que María ha recibido del Señor una petición. Hay algo que es maravilloso en Dios y es terrible en Dios. Hay veces que a mí me enfogona que sea así y sin embargo el amor lo necesita. Es la libertad que nos da a cada uno de nosotros para poder decir sí o no a lo que Él nos pide. Dicen que una vez estaba Teresa de Jesús en un diálogo con el Señor, y Teresa le dijo: bueno, Señor, ¿será que tú no quisiste que esto que yo te había pedido saliera? Y dice que Jesús le dijo: no, Teresa, yo quería, fueron los hombres los que no quisieron. Y esto es algo que a mí siempre me ha molestado, porque Dios no puede imponer su voluntad, si esto es bueno, si esto es lo que necesitamos, si esto es lo que yo quiero, porque Él no, que tiene todo el poder, resulta que se impone con lo bueno. Pero es que el Señor nos dio, cuando nos hizo a su imagen y semejanza, nos dio dos facultades que solo el ser humano tiene: la libertad y el amor. Y el amor necesita de la libertad para poder ser amor. Así que necesita que yo le diga a Dios sí o no, lo hago o no lo hago, para yo expresar. Si no, hubiera creado unos perfectos robots, pero no hubieran tenido ningún valor lo que ese robot hubiera hecho, porque está programado para hacerlo. Pero nosotros tenemos la capacidad de decirle a Dios sí o no. Y si decimos sí, estamos expresando el amor. Imagínense que todos ustedes tuvieran que hacer las cosas porque tenían que hacer las cosas. ¿De qué valía? No habría cosas buenas o malas. Todas las cosas eran lo que ustedes estaban programados. Pero Dios nos dio a nosotros la libertad. Y en esa libertad Dios quiere pedirle a María. Él, el Todopoderoso, el Todo Grande, el Todo Consciente, el Todo, 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 se abaja a pedirle a una mujer insignificante que le diga si quiere ser colaboradora con Él en la misión de rescatar a la humanidad. Y María, que lo oye: ¿quién soy yo? ¿Cómo lo voy a hacer yo? Yo apenas soy una persona que no tiene grandes facultades. Yo vivo en este pueblacho que se llama Nazaret. Apenas había 80 personas, habría apenas poquiticas más, al lado de esa gran ciudad, Séforis.
Bueno, es así, habrá gente ahí. ¿O por qué no fue al templo? ¿O por qué no fue a Roma? ¿Por qué no habló con el emperador? ¿Por qué no buscó una persona intelectualmente más poderosa? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué me viene a buscar a mí? Y de pronto ella dice, ¿y quién soy yo para decirle a Dios qué es lo que Él tiene que hacer? ¿O con quién Él lo tiene que hacer? Así que María responde de esta manera, bueno, mira, Señor, no tengo ni idea cómo lo vas a hacer porque yo no estoy casada con nadie. Pero he aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Y María le deja al Señor que Él decida. Ella no va a ponerle al Señor condiciones, ella lo único que obedece es sin condiciones al Señor. Bueno, entonces la gente de la iglesia por muchos siglos ha dicho, ¿dónde se encarnó Jesús? Bueno, todo el mundo dirá, padre, para encarnarse un ser humano tiene que encarnarse en el vientre de la madre. Sí, pero la iglesia ha dicho muchas veces que antes de que el niño se encarnara en el vientre de la madre, se encarnó en el oído de la madre. María fue la mujer que supo escuchar. Si ella hubiera estado encerrada en sí misma, si ella hubiera estado preocupada de mil corrientes cosas, si ella hubiera estado como tantas veces, no estamos inmersos en tantos problemas que no tenemos tiempo para escuchar, ella nunca hubiera escuchado la palabra de Dios. Ustedes dirán, qué pesado es este cura que cada vez que viene a la iglesia nos dice que guardemos silencio. Qué pesado es él. Pero si ahora estamos esperando, si no está ocurriendo nada, ¿por qué no podemos nosotros hablar entre nosotros mientras empieza la misa? Porque este templo, esta iglesia, esta estructura está hecha al servicio del Señor. Y bien es verdad que el Señor está aquí, está en la Eucaristía y está en la presencia de la comunidad, está a través de su palabra. Pero ¿cómo vamos a oírlo si no callamos? ¿Cómo vamos a oírlo si no hacemos silencio? Por eso si ustedes van a uno de los sitios donde yo me precio y me alegro tanto, es la capilla que nosotros tenemos del Santísimo. ¿Y por qué? Porque ahí hay un silencio total. A nadie se le ocurre ahí ponerse a cantar, ahí nadie se pone a leer en voz alta, a nadie se le ocurre llevar una radio, ahí no se le ocurre poner unos aparatos. Es silencio, porque a Dios solo se le escurre en el susurro del corazón. María hizo silencio. Ese es el gran problema. Hay esa gente que se levanta por la mañana, ¿no es verdad? Y pone la televisión y pone la radio, aunque sea Radio Paz. Y lo primero que hace es poner la radio. Y tiene la radio puesta en el cuarto, tiene la puerta puesta en el baño, tiene la puerta puesta en la cocina. Y está oyendo radio. Y llega a la casa y llega al carro y punto. Lo primero que hace es poner la radio en el carro. No nos gusta el silencio. Y el Señor no entra si no es a través de su palabra. Su palabra se hace carne. Pero en el silencio para poder oírlo, si el oído no oye, Él no puede hacerse carne en nuestro corazón. María supo escuchar. Y yo creo que el Señor nos ha estado diciendo durante todo el Adviento que tenemos que aprender en el silencio. Yo quisiera que cada uno de ustedes hicieran una alianza con el Señor de decir, cada vez que yo paso por esas puertas, aquí va a haber un silencio total, porque es el tiempo que yo tengo para escucharte. Pero dice la iglesia que incluso antes, después de pasar por el oído esa palabra, el Señor se hizo carne en el corazón de María. ¿Qué es el corazón? Bueno, nosotros hoy hemos reducido el corazón a ese músculo que bombea la sangre. Y no es ese. Por mucho que lo pintemos en forma de corazón. El corazón en esta escritura, en la escritura normal, en la Biblia, es el centro donde están todas las decisiones de nuestra persona. Cuando nosotros recibimos un mensaje y nosotros queremos hacerlo realidad, ese sitio desde donde sale nuestra decisión de hacer las cosas es lo que en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento se llama corazón. María oyó, pero para que ese niño se encarnara, María tuvo que decir, aquí estoy yo, hágase en mí según tu palabra. Tuvo ella que aceptarlo. Dios le había hablado, pero que hasta que ella no aceptó, ella podía haber dicho, mira, no, lo siento, estoy muy ocupada en estos momentos, no es en el mejor momento. Imagínate yo qué le digo a mi familia si me ve que estoy preñada. ¿Qué me va a decir a mi familia si me ve que yo estoy esperando? ¿Qué escándalo para este pueblo si yo no estoy casada? Y de pronto ella lo oyó en su corazón y la actitud fue, ¿quién soy yo para decirle a nadie? Yo soy simplemente la esclava de ese Señor. Hágase en mí según tu palabra. No sé cómo, pero hágase. Y yo pienso muchas veces, ¿cuántas veces nosotros cuando queremos hacer o la iglesia o la parroquia o cualquiera de las personas nos está buscando para dar un servicio? Oye, necesitamos.
¿Saben lo que decimos siempre? Que van siempre los mismos de la foto. Es decir, que de todas las 600 personas que normalmente venimos a misa todos los domingos, señores, nada más que podemos contar con 5 o 10 o 15, que son los únicos que dicen sí, los mismos de siempre. Y yo me pregunto, ¿por qué? ¿Por qué yo no digo, he aquí el esclavo del Señor, hágase en mí según tu palabra, lo estoy haciendo por el Señor, lo estoy haciendo por la comunidad? Es, ¿por qué no? Bueno, pues primero, hay los que siempre, miren, ay padre, yo tengo tantas cosas que hacer, ay, no tengo tiempo. Bueno, eso puede ser una buena excusa para el que se la crea, porque los que están siempre en la foto, que son los mismos, tienen tantas cosas que hacer como los demás. Dice un viejo refrán, dice, si tú necesitas pedirle que alguien te haga algo, busca al que está ocupado. Eso no tiene sentido. Y decir sí, tiene sentido, porque no está ocupado, no está ocupado porque no se compromete a nada. Solo los que están ocupados son los que siempre están diciendo el sí. Así que una cosa, buena excusa puede decir, no, yo no tengo tiempo. Pero eso es solamente una excusa, porque tú tienes tiempo para lo que te da la gana. Tienes tiempo para ver las noticias, tienes tiempo para ver las novelas, tienes tiempo para. Lo que esto no es prioridad. Ah, bueno, eso es verdad. Esto no es mi prioridad. Pero si fuera tu prioridad, entonces, ¿cuál es la segunda excusa que nos podemos dar? Bueno, yo podría, pero padre, mire padre, es que yo soy vieja o yo soy viejo y no tengo fuerza. Bueno, padre, es que yo soy un ignorante, no tengo ni nada más que el primer grado. Mire, padre, yo no sé ni leer ni escribir. Mire, padre, es que yo no tengo papeles. Mire, padre, es que yo, ¿cuántas excusas nosotros pudiéramos poner? No soy digno. Yo me acuerdo cuando llegué a este país, perdón, a este país, a esta parroquia, que yo me acuerdo que cuando decimos íbamos a hacer un retiro y necesitábamos personas que dieran el retiro, las personas me dijeran, los hombres me decían, padre, yo le pongo bloque, yo le pongo concreto, yo le plasteo, yo le pinto, pero no me pide que yo diga nada. Las mujeres me decían, ay padre, yo le coso, yo le lavo, yo qué sé yo, le cocino, yo le limpio, pero por favor no me digas que yo tenga que decir nada porque yo me muero. Bueno, pues tengo que decirle una cosa, han pasado 2 años, ¿verdad? Y hoy esas personas que me decían, yo no puedo, porque se dejaron poner en las manos de Dios, ellas sí pueden. Y hoy somos nosotros los del barrio, aquellos que nada más que podían poner bloques o aquellos que nada más que podían cocinar, son los mismos que dan hoy los temas de los retiros y organizan. ¿Por qué? Porque dejaron su corazón en las manos del Señor, porque para Dios nada es imposible. Y la tercera cosa que yo tengo que decirle es que Dios les da la gana de escoger a lo pobre, a lo sencillo, a lo humilde, a lo que el mundo no valora para hacer su obra. Yo no sé si ustedes se han dado cuenta, pero eso es verdad. Dios escogió a Sansón de una mujer que era estéril. ¿Se acuerdan? Saúl nace también de una mujer que no podía tener hijos. ¿Y cómo Dios la escoge? ¿Y cómo Dios escoge a Juan Bautista de aquella pareja que ellos eran muy viejos y ya no podían tener hijos? Y en cambio Dios lo escoge. Y Dios, en vez de escoger nada importante de este mundo, se fue a Nazaret a buscar a esta niña insignificante para hacerla la madre de su hijo. Y después el Mesías, el Salvador del mundo, el hombre más grande que ha podido nacer de esa humanidad, Jesús de Nazaret, era nada más que un simple artesano. ¿Quién es este? Decían, pero este no es Jesús, este no es el hijo de María, no están sus hermanos entre nosotros, pero ¿este qué es? Pero si este lo único que sabe es hacer, poner clavos, cortar madera, hacer lo que sea, pero es lo único. ¿De dónde le viene a él esta sabiduría? Es que Dios escoge lo necio del mundo, lo pobre del mundo, lo que nadie valora para llevar a cabo su obra. Y en el corazón María tuvo que aceptar que ella, que no tenía ninguna cualidad humana para llevar a cabo la obra, se puso en las manos del Señor, y el Señor hizo posible que entonces sí, se encarnara en el vientre, se hiciera carne en sus entrañas. Pasó por oír, pasó por aceptar, pasó por dejar que Dios hiciera su obra. Ninguno de los que estamos aquí podemos decir que el Señor no puede contar con nosotros, porque nosotros no. Si algo hay, es que si ustedes dicen que ustedes no, es que entonces tal vez el Señor dice entonces sí.
Porque lo que nunca ha escogido el Señor para hacer su obra son a la gente grande y poderosa, a la gente con grandes talentos y conocimientos, sino que ha escogido a los más pobres y más insignificantes para hacer sus obras. Lean el Antiguo Testamento, lean el Nuevo Testamento, las grandes columnas de la iglesia. Lean y verán cómo el Señor escoge a quien quiere, como quiere, cuando quiere y de la manera que quiere. Así que ya hemos visto en María la mujer que fue capaz de oír. Hemos oído en este adviento porque hemos hecho silencio. Lo hemos aceptado en nuestro corazón y hemos estado dispuestos a decir: he aquí el esclavo, la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Hemos dejado que entonces eso se transforme en carne. ¿Y qué es lo que hace María? Hay dos cosas que inmediatamente María hace cuando oye y dice que sí. La primera es que le dicen que su prima Isabel, aquella vieja que no tenía hijo, está ya de 6 meses, 6 meses. Y ella, ¿qué es lo primero que hace? Se pone en pie y va a servir. Mi madre, esa mujer necesita ayuda. Una persona mayor que está a punto de dar a luz necesita ayuda. ¿Y qué es lo que hace? Presurosa, dice que se encamina a las montañas de Judá. Y esto no es, mira, Finanita que vive allá en el Southwest o en Coral Gables o en el Northwest. No. Esto significa que aquello tenía que irse por lo menos 3 o 4 días de camino desde donde ella estaba hasta las montañas de Judea, porque ella estaba en Galilea, tenía que irse hasta allá. Y ella dice cómo lo hace presurosa. Dos reacciones de aquellos que dejan encarnar al Hijo de Dios en sus entrañas, en su corazón, dos reacciones: el servicio y lo presuroso en hacerlo. El que ha recibido del Señor una llamada tiene que servir. Nunca el Señor llama para ser servido. Yo te he llamado, José Luis, para que te vistas con estos ropajes y te sientas en aquella silla y que todo el mundo se incline cuando tú bendices. No, el Señor nunca me llamó para eso. No llama para esto. Esto es consecuencia. Esto es algo que va con que yo tengo que presidir en su nombre. El Señor me llamó a servir. El Señor llamó a Tony a servir. El Señor llamó a Sister Carmen y a todas las religiosas a servir. El Señor llamó a todos los laicos a servir. Y si ustedes no sirven, entonces pregúntense si ustedes son cristianos o no. Porque esa etiqueta que teníamos que tener todos los cristianos es el servicio, servir. La segunda cosa, dice presurosa. Ay, bendito, y ahora yo tengo que irme a Judea 3 días de camino. Qué pesadez el venir caminar, porque claro, no había aviones, no había carros, no había trenes, había que ir caminando 4 días hasta llegar a este lugar. ¿Por qué la vieja esta tuvo que tener ahora un hijo? ¿Por qué no lo había tenido más joven y que se hubiera cuidado con toda la gente que le rodeaba? Ay, bueno, hoy no puedo, tal vez mañana. Ay, qué pesadez, ay. Ustedes no se han visto a esa gente que cuando se les pide un favor hacen esto todo el tiempo quejándose porque tienen que hacer el favor. Y al final, ay, Dios mío, voy a llegar allí, voy a ayudarla, a lo mejor ni me recibe bien. Ay, Dios mío, y de pronto tú tienes ahí que tú vas a tener que estar el tiempo que es necesario. Ay, total, al final a lo mejor no me lo agradece. ¿Cuántas veces nosotros no reaccionamos así? Si nuestro motivo tiene que ser, nuestro label, nuestra etiqueta tiene que ser servidor al reino en Jesucristo, habría que preguntar que tenemos que hacerlo con alegría, con gozo, con ánimo. Porque saben ustedes, lo único que quedará de lo que nosotros hayamos hecho en esta vida es lo que hayamos hecho con amor. Nosotros podemos hacer muchas cosas. Podemos hacer este templo, podemos hacer aquella capilla de la Merced, podemos hacer algo maravilloso que los turistas vengan a verlo. Pero ¿saben una cosa? Cuando nos toque pasar de esta dimensión a la otra, de eso no queda nada. Solo queda lo que yo haya hecho con amor, lo que yo haya servido. Es lo único que va a quedar, señores. No va a quedar el dinero que ustedes levantaron, no va a hacer las cosas que ustedes hicieron. Si no están hechas con amor, no sirve para nada. Es apenas una campana que suena, pero nada más. Y yo creo que ahí nos enseña María a dos cosas: dejar engendrar al Señor en nuestro corazón, levantarnos a servir presurosa. Y entonces, ¿qué es lo que dice ahora Isabel? Isabel ve que llega María, lo que menos ella se esperaba. Ella que estaba con todos sus problemas arriba, ¿qué salvación es que esta persona llegue?
No sé si ustedes lo han visto, pero con qué alegría nosotros vemos cuando estamos metidos en un trabajo, cuando vemos que el trabajo nos supera, cuando vemos que es más grande que nuestra fuerza, que de pronto llegan 2, 3, 4 personas. Oye, aquí estamos, ¿dónde hay que cortar? ¿Dónde hay que pintar? ¿Dónde hay que arreglar? ¿Dónde hay que hacerlo? Uno se siente alegre porque se siente que le vienen a ayudar. Bueno, en este caso, imagínense Isabel cuando vio llegar a María y se llena de alegría. ¿Y cómo reconoce Isabel a María? Dios mío, bendita tú entre las mujeres, bendito el fruto de tu vientre, bendita tú que has creído para que lo que el pueblo de Israel había estado esperando durante cientos de años se hace realidad. Y el primer y el último profeta del Antiguo Testamento, la bisagra que nos une al nuevo, salta de gozo porque al fin el pueblo de Israel ha encontrado su liberación. Liberación que llega en aquel niño que se está entretejiendo en las entrañas de la Virgen. Y esto es importante. Aquellos que crean en el aborto no se darán cuenta de que aquí, desde ese embrión que apenas tiene unos días de engendrado, ya está la totalidad del Verbo, ya está la totalidad del Hijo, ya está Jesús. Y por eso Juan Bautista, en aquel embrión que se está formando, donde hay ya un ser humano, salta de gozo delante de él. Sí, hay un ser humano en el vientre de esa madre, por pequeñito que sea, por apenas unos días que tenga, ya es un ser humano, ya es la totalidad de Jesucristo que viene al encuentro. Isabel se llena de gozo, el pueblo de Israel se siente pobre y desvalido, se siente hoy lleno de gozo porque responde la llamada de su hijo. Y de pronto el niño salta. ¿Cómo la trata Isabel a María? La trata de dos maneras, dos cosas que nosotros podemos usar. La trata como a Judith, la liberadora de su pueblo, y la trata como el arca de la alianza. Ella es portadora del Salvador. Ella no es el Salvador, pero porque ha creído, porque ha sabido oír, aceptar, ha dejado engendrar en su vientre al Señor, entonces ella ha sido la liberadora. Ella se ha convertido en la que es capaz de portar a Jesús en su vientre. Es el nuevo sagrario, es el arca de la alianza que está ahí para nosotros. Señores, creo que María es el ejemplo para terminar este tiempo de Adviento. Hemos sabido escuchar, escuchemos. Hemos sabido hacer silencio para escuchar, hagamos silencio. Yo les reto, por favor, ayúdenme entre todos ustedes a que esta capilla siempre sea un sitio de silencio. Segundo, la hemos llevado a nuestro corazón, lo que hemos aceptado, lo hemos hecho vida en nosotros. Entonces, sirvamos, y sirvamos con alegría. Y cuando lo hagamos, nos daremos cuenta que portamos a Jesús para el resto de la humanidad. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor, Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza que el Padre. Hecho que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo, y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre. Y por nuestra causa fue crucificado en tiempo de Poncio Pilato, padeció y fue sepultado, y resucitó al tercer día según las Escrituras, y subió al cielo, y está sentado a la derecha del Padre. Y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Y en la Iglesia, que es una, santa, católica y apostólica, confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Pues bien, con la confianza puesta en este Dios que se hace carne en nuestra asamblea, presentémosle nuestras necesidades.
Oremos por la Santa Iglesia, para que sepa animar con la caridad evangélica todos los esfuerzos orientados a la construcción del reino de Dios entre los hombres. Oremos al Señor. Señor, escucha nuestra oración. Oremos por los responsables del gobierno de las naciones, para que pongan a la base su compromiso civil el valor primario de la persona humana, según la enseñanza y el ejemplo de Cristo Maestro. Oremos al Señor. Señor, escucha nuestra oración. Oremos por aquellos que no creen en Cristo, para que en nuestra acogida fraterna hallen el estímulo que los empuje hacia Cristo con un corazón abierto y confiado. Oremos al Señor. Señor, escucha nuestra oración. Oremos por nosotros, reunidos en la inminente preparación a la Navidad, para que el Espíritu Santo nos dé la valentía necesaria para realizar las opciones que Cristo, Juez y Salvador, espera de cada uno de nosotros y de toda la comunidad. Oremos al Señor. Señor, escucha nuestra oración. Oremos por vuestras intenciones particulares y especialmente por las que están en el libro sobre el altar. Oremos al Señor. Señor, escucha nuestra oración. Hay hermanos nuestros que están en este momento en que todo el mundo le gustaría estar en familia, en paz, en su casa, en su hogar, están atribulados. Si miramos hacia Oriente, nuestros hermanos cristianos de Siria, Líbano, de Irak, están sufriendo persecución. Vamos a pedir por ellos para que estas Navidades no solamente les traiga al niño Jesús, les traiga también paz a esta región. Vamos a pedir por nuestros hermanos que se encuentran parados allá en el Centroamérica, esos cubanos que se encuentran en Panamá, en Costa Rica, y no hay manera de salir, están en una encrucijada tan difícil, lejos de los suyos, en tierra extraña y sin esperanza de encontrar una solución. Vamos a pedirle para que los países sean humanos, conciban el dolor humano que puede estar sufriendo una persona. Roguemos al Señor. Sí, Padre, escucha esta oración, pues te la presentamos con la fe puesta en tu Hijo Jesús, quien vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. El Señor es contigo, Santa Madre de Dios. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, Santa Madre. Vientre Jesús, Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, Santa Madre de Dios. Dios te salve María, Santa Madre de Dios, Santa María, ruega por nosotros.
Gracias. 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 Bendito sea Señor, Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y que ahora te presentamos. Que Él sea para nosotros pan de vida. Bendito sea Señor Dios del universo por este vino, fruto de la vid y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y que ahora te presentamos. Que Él sea para nosotros bebida de salvación. Oren mis hermanos para que este sacrificio nuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Que el mismo Espíritu que cubrió con su sombra y fecundó con su poder el seno de la Virgen María, santifique, Señor, estas ofrendas que hemos depositado sobre tu altar. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Que el Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Entonces demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber, Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Te alabamos, te bendecimos y te glorificamos por el misterio de la Virgen Madre. Porque si del antiguo adversario nos vino la ruina, en el seno virginal de la hija de Sión ha germinado aquel que nos nutre con el pan de los ángeles y ha brotado para todo el género humano la salvación y la paz. La gracia que Eva nos arrebató nos ha sido devuelta en María. En ella, madre de todos los hombres, la maternidad redimida del pecado y de la muerte se abren al don de una vida nueva. Así, donde había crecido el pecado, se ha desbordado tu misericordia en Cristo nuestro Salvador. Por eso nosotros, mientras esperamos la venida de Cristo, unidos a los ángeles y a los santos, cantamos el himno de tu gloria diciendo: Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo, lleno
Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Santifica estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan y dándote gracias te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo, tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por todos los hombres para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, Señor. Proclamamos tu resurrección. Ven, Señor. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, a celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos permite servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco, con nuestro arzobispo Tomás y su auxiliar Pedro y todos los que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, especialmente por los que te pedimos hoy y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles, cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él a ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Si hemos oído oír la palabra, si la hemos aceptado en nuestro corazón, entonces podemos decir, Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males. Concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la venida gloriosa de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesús, tú le dijiste a tus apóstoles, mi paz os dejo, mi paz os doy. No miren nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu palabra, concédenos la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor Jesús esté con todos ustedes. Démonos fraternalmente una señal de la paz. La paz contigo. Gloria a Dios.
Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos nosotros los invitados a la cena del Señor. No soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará. Que el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo guarde nuestra alma para la vida eterna. Sangre de Cristo. Sueña caminos, está en espera. La Virgen sabe que el niño está muy cerca. De Nazaret a Belén hay una senda. Por ella van los que soñar y esperar la buena nueva, abran las puertas al niño que está muy cerca. El Señor cerca está. Al niño
ya lo sospecha, está alerta. El sol le dice a la luna que no se duerma. A la ciudad de Belén vendrá una estrella, vendrá con todo el que quiera cruzar fronteras. Los que sueñan y esperan al niño que está muy cerca. El Señor cerca está, Él viene con la paz. El Señor cerca está, Él trae la Antes que termine la misa, vamos a dar la bienvenida a todos los que nos visitan por primera vez aquí en la parroquia de Corpus Christi, porque sabemos que este es un sitio donde encontramos mucha gente que viene de paso, porque viene para las Navidades, porque está con la familia, porque se ha mudado nuevo para el barrio, porque va a coger un crucero y esta es la iglesia que le queda más cercana, qué sé yo, 40 razones. Así que a todos, bienvenidos. Una cosita importante, saben que estamos en tiempo de posadas, es en este Adviento tenemos las posadas, hemos ido haciendo posadas a lo largo de todas las misiones, hoy día la vamos a tener en San Roberto Belarmino, Dicon, ¿a qué hora? San Francisco, perdón, en San Francisco, que queda en Biscayne Boulevard a las 2 de la tarde, así que están invitados los que quieran ir. Pero lo más importante también, además de esa, es que el 23 de diciembre la vamos a hacer aquí en la Iglesia Madre y va a ser a las 8 y media. A las 8, qué bien estoy yo. Bueno, cosa de viejo que se nos van, esto está quitando. A las 8 vamos a tener la última posada, porque ya el próximo día sería precisamente el día de la Navidad. Y vamos a tener en esta ocasión el bautizo de un niño que nace. Y yo creo que es importante, ese es el fin de toda nuestra preparación. Así que les invitamos a esa última posada 23 de diciembre. Y alguien que diría, 23, antes del 24, con las cosas que yo tengo que hacer. Bueno, pero no es para ustedes, los que tienen tantas cosas que no tienen tiempo para nada, no es para ustedes, es para los que sí tengan tiempo. Y saben que siempre hay tiempo que se hace, porque lo que no se va a dejar es la novela, así que podemos dejar ese día la novela. 23 de diciembre a las 8, la última posada aquí. El 25, vamos a ver, 24, es el 23, la última posada, 24 a las 10 de la noche, misa de gallo.
Así que a las 10, misa de gallo. Va a ser bilingüe. Al día siguiente, 25. Algunos dijeron, padre, es que yo no he podido ir a la misa del gallo porque, claro, tengo a toda la familia ahí. No le voy a decir a las 10 de la noche, a las 9 y media, oye, me voy que tengo la... Oh, muy bien, entonces no vas al 24, pero vienes el 25. Ahí, padre, pero es muy temprano, acabamos muy tarde. Bueno, pues este año vamos a tener algo especial para que no haya ninguna excusa. A las 9 en inglés, porque los americanos no celebran tanto la Nochebuena como el día de la Navidad. Así que a las 9 en inglés, a las 11 en español. Y a las 7 de la tarde, otra vez en español. De modo que todo el mundo tenga una hora en que haya podido ir el día de la Navidad. Porque qué triste es habernos preparado durante todo el Adviento, llega el día de la Navidad y no se va a misa. Eso es horrible. Así que, por favor, recuerden, si pueden venir a la misa del gallo, a las 10 de la noche. Si van a venir por el día siguiente, 9 en inglés, 11 en español y 7 de la tarde en español. Así que están invitados todos ustedes. También Sister Carmen quiere invitarlos a todos ustedes a el concierto que vamos a tener en estas Navidades, que va a ser el 29 de diciembre. ¿A qué hora? 7. A las 7 de la... No, 29, 7 es la misa. Será a las 7 y media. 7 y media. Así que están invitados a las 7 y media el 29 al concierto parroquial. Concierto parroquial, no piensen ustedes que van a ir a Adriana Arch Art Center ahí a una cosa espectacular. Va a ser muy bonito, muy bien preparado, muy bien cantado, pero es algo familiar. Es como si esta parroquia, como una familia, nos reuniéramos en torno al nacimiento para cantar villancicos. ¿No es verdad, madre? Pero es una cosa muy especial. Muy especial. Bien. ¿Eh? ¿Cómo qué? Como en Viena, pero en Miami. Sí, como en Viena, pero en Miami. Y el que no lo haya oído en Viena... Como diría el diácono Tony, como en Hialeah, va a ser de primera. Y no como Hialeah, como el East de Hialeah, que tiene todavía tiene más, así, más importancia. Así que ese va a ser nuestro concierto. Pero vuelvan, yo que me gustaría no que vengan a ser pasivos, porque entre esas cosas vamos a cantar. Aquí vamos a cantar todo. Va a cantar el padre Joseph. Voy a cantar yo. Así que, si quieren, les puedo dar mi foto después, autografiada, a todo el que venga de este sitio. Pero bueno, lo importante es que lo vivamos como familia. Somos familia. ¿Saben cuál es la antifamilia? Es la soledad. Y nosotros no queremos que ninguno de ustedes esté solo en esta fiesta. Ustedes tienen familia. Pero dejen que eso entre en el oído, pase al corazón y se haga carne en ustedes. Yo quiero terminar el día de hoy con 6 palabras claves. 6 palabras claves. Si ustedes me cogen las 6 palabras, ustedes han encontrado el mensaje de este domingo. María es el ejemplo. Así que María primero escuchó, lo creyó, lo hizo vida. Se levantó a servir, lo hizo presurosa, llevando a Cristo a los demás. Así que 6 palabras. Oyó, creyó, encarnó, sirvió, presurosa, llevando a Cristo a los demás. A ver si se lo han aprendido. Presurosa, llevando a Cristo. Ojalá que estas Navidades ustedes sean María. Oremos. Padre José Luis, yo soy española. ¿Y? Ah, oye, es verdad. Tengo oye. Aquí se pide por todas las naciones. Exacto, señora. Soy española. Hoy hay elecciones en España. Ella es española y yo soy español. Ella nativa y yo soy hecho porque mi padre es español. Tengo ciudadano español, tengo aquí mi madre, as a matter of fact. Aquí está mi pasaporte. Da la casualidad que ayer yo voté en el consulado y la madre no votó. Éramos pocos y parió la abuela. Así que no. Bueno, yo creo que podemos hacer una pequeña oración por España, ¿no les parece? Padre Celestial, antes de terminar esta misa, te queremos pedir por España,
porque estas elecciones son elecciones muy importantes. Se está jugando mucho para el futuro. Y te pedimos que hoy mandes tu espíritu sobre todos y cada uno de ellos. Aunque ya está a punto de terminarse el día de hoy allá en España, está a punto de terminarse las elecciones, para que el Espíritu Santo los haya guiado al poner su voto. Te lo pedimos esto por Jesucristo nuestro Señor. Oremos. Tú que nos has dado en este sacramento la prenda de nuestra salvación, concédenos, Padre Todopoderoso, prepararnos cada día con mayor fervor para celebrar dignamente el nacimiento de tu Hijo, que vive y reina por los siglos de los siglos. Que el Señor esté con ustedes. Que Él los bendiga, los guarde, los proteja de todo mal, Padre, Hijo y Espíritu Santo. La misa ha terminado, podemos ir en paz. Demos gracias a Dios. Ruega por nosotros, Madre de la Iglesia, Virgen del Adviento, esperanza nuestra. De Jesús la aurora, del cielo la puerta. Ruega por nosotros, Madre de la Iglesia, Madre de los pueblos, de la mar estrella. Llévanos a Cristo, danos sus promesas. Eres Virgen Madre, de la gracia llena, del Señor la esclava,